Hola, ¿qué tal? Hoy aprenderás a hacer una sopa de letras interactiva como esta en PowerPoint. Con sonidos y animaciones. Pues no esperemos más, comenzamos. Quitamos los cuadros de texto seleccionando y presionando la tecla Suprimir. En la pestaña Insertar elegimos Tabla, Insertar Tabla. Configuramos 10 columnas y 10 filas. Clic en Aceptar. Con la pestaña Diseño de Tabla activada, nos vamos a Sombreado. Voy a elegir color blanco y bordes, todos los bordes. Y ahora elegiremos el texto color negro, aprovechando que tenemos toda la tabla seleccionada. Y eso lo tenemos que hacer porque la fila de encabezado tiene color blanco por default. En la pestaña Disposición, configuramos el alto y ancho de nuestra tabla a 14 centímetros. El número de filas y columnas y por supuesto el tamaño de la tabla dependerá de tus necesidades. Aprovechando que estamos en la pestaña Disposición, centramos el texto tanto vertical como horizontalmente. Sí, lo sé, no tenemos nada escrito aún, pero más adelante me lo agradecerás. Posicionamos el cursor en alguno de los bordes para poder mover la tabla, con clic sostenido. Escribimos las palabras a encontrar. Las teclas de dirección podrán ayudarte mucho en ese proceso. Te recomiendo poner palabras de manera vertical, horizontal o hasta diagonal. ¿Desde qué país estás viendo este video? Déjamelo en los comentarios. Una de las grandes ventajas de una sopa de letras es que prácticamente se puede adaptar a cualquier tema. Igual platícanos de qué quieres hacer tu sopa de letras. Aprovecha también para dejar tu like y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete. Algo que se me pasó a hacer es quitar las negritas de la fila de encabezado, así que vamos a seleccionar toda la tabla, dando clic a cualquiera de los bordes de la misma. Le damos clic a negrita para emparejar y te recomiendo cambiar el tipo de letra. Me gusta mucho esta fuente. En la descripción del video te dejaré un video tutorial para poder instalar nuevas fuentes a tu computadora. En la pestaña Insertar vamos a elegir una forma, rectángulo de esquinas redondeadas. Este lo voy a posicionar encima de la palabra México. Copiamos y pegamos utilizando la técnica Control C y Control V. Estos rectángulos van a ir uno sobre el otro, por lo que tienen que ser de tamaños iguales. Van a quedar al final así como te muestro. Pero mientras tanto voy a separarlos para darle formato a cada uno. Empezamos con el de abajo, le damos relleno, más colores de relleno, se abrirá una ventana y aquí en transparencia le pondré 100%. Para dejar completamente invisible nuestro rectángulo le doy contorno y sin contorno. A la forma de arriba hago un proceso similar. En relleno de forma también voy a elegir más opciones de relleno y elijo transparencia, le pondré igual 100%. Aumentaré el grosor del contorno de forma. Y esta es una de las opciones que más me encantan, el esbozado. Tristemente no todas las versiones de PowerPoint cuentan con esta opción. Acomodamos el rectángulo de esquinas redondeadas para que me abarque toda la palabra. En la pestaña Insertar elegimos cuadro de texto. Escribiré la palabra México para que coincida con la palabra que está dentro del rectángulo con esquinas redondeadas. Cambiamos tamaño y tipo de fuente. Estando en la pestaña Inicio, nos vamos a seleccionar panel de selección. Amo este panel y ahora sabrás por qué. Nos servirá para organizar nuestro espacio de trabajo. Ahora mismo tengo seleccionada en el panel la tabla 4. Al darle clic se selecciona y si le damos doble clic podremos cambiar el nombre. Desde ahora se llamará base crucigrama. Verifica que el siguiente sea el rectángulo de esquinas redondeadas, el invisible. Le llamaremos botón. Obviamente el siguiente rectángulo es el que nos va a marcar la palabra encontrada. A este le llamaremos respuesta cuadro. El nombre puede ser cualquiera, es solamente tener una referencia de qué objeto se trata.
Por último, al cuadro de texto lo nombraré respuesta texto. Antes de poner las animaciones, analicemos cómo funcionará el juego. Al darle clic al botón, a la parte invisible, aparecerá la respuesta cuadro y tendrá que desaparecer la respuesta texto. Voy a alinear de nuevo el rectángulo. Ahora sí viene lo chido. Con la respuesta cuadro seleccionada, nos vamos a animaciones y elegiré una animación de entrada, desvanecer. Aprovechamos que estamos aquí y vamos a activar el panel de animación que se encuentra en la parte derecha. Como tenemos la animación seleccionada, nos vamos a desencadenar. Elegimos al hacer clic en botón. De esta forma, cuando se le dé clic a la parte invisible, aparecerá el recuadro. Le damos clic al triangulito de la derecha de la animación, elegimos opciones de efecto, se abrirá una ventana, en sonido pondremos aplauso. Le damos clic en aceptar. Quiero que cuando encontremos México en la sopa de letras, la palabra de la derecha desaparezca, así que la seleccionamos, agregamos una animación de salida, voy a elegir desvanecer. Hacemos el mismo proceso en desencadenar, elegimos botón. Observa que te aparecerá justamente debajo del desencadenador botón. El último ajuste será configurar inicio con la anterior. De esta manera, ambas animaciones sucederán al mismo tiempo. Probaremos a ver qué tan bien funciona. Nos vamos a la vista presentación con diapositivas. Si le damos clic a México, aparece el recuadro y desaparece el texto. Sigamos trabajando, presionamos la tecla Escape para salir. Regresamos al panel de selección, dándole clic a este icono. Si no lo tienes, tendrás que ir a la opción Inicio y Panel de Selección. Realizamos una selección múltiple con la ayuda de Control más clic. Estos tres elementos. Utilizamos la técnica milenaria Control C y Control V para copiar y pegar. Con estos tres elementos seleccionados, los acomodamos a otra palabra. No importa que el texto también se mueva. Hacemos un último ajuste. Obviamente cambiamos el texto. En lugar de México, debe decir Chile. Realizamos el mismo proceso para la siguiente palabra, solo que ahora presionamos nada más Control V, porque los tres objetos ya estaban en el portapapeles. Spoilers, las animaciones y desencadenantes se mantendrán en los objetos siempre y cuando hagamos el proceso tal cual te había explicado. Seleccionar los tres objetos al mismo tiempo, copiar y pegar. De verdad que te vas a ahorrar mucho tiempo. Para las respuestas verticales tendré que pegar de nuevo y ajustar. Al estar seleccionados los tres objetos, también el cuadro de texto se modifica, queda un poco raro. Posteriormente seleccionamos nada más el cuadro de texto y ajustamos. No olvides cambiar el texto. Si quieres evitar estar ajustando el texto cada vez que modifiques el cuadro, puedes seleccionar los últimos tres objetos con control y clic, copiar, pegar y hacer el mismo proceso. Algo similar tendrás que hacer con las respuestas en diagonal, solo que girando. No te preocupes por el texto, luego lo acomodamos. Para que realmente sea una sopa, escribimos letras en los espacios vacíos. ¡Qué bonita está quedando nuestra sopa de letras interactiva! Vamos ajustando los últimos detalles. Le cambiaré el color al contorno de la respuesta cuadro. Y así con los demás recuadros. Te sugiero seleccionar los objetos desde el panel de selección. De esta manera no cometerás errores. Atención, un ajuste importante. En la pestaña Transiciones, desmarcamos esta opción. Ahora, al darle clic a cualquier otra parte que no sea la respuesta, la diapositiva no cambiará. Nuestro juego está funcionando correctamente.
Un último detalle estético: en la pestaña diseño nos vamos a formato de fondo, elegiré relleno con imagen o textura y en la opción insertar ya tengo preparada una imagen que me ayudará. La selecciono y le doy clic a insertar. Voy a ajustar la transparencia del fondo hasta lograr contrastar el texto. ¿Qué te ha parecido este tutorial? Déjamelo en los comentarios. No olvides dejar tu like y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Suscríbete a mi canal para más videotutoriales como este.